Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Otra vez se lo reiniciaste ya? Última, voy a ir dando por terminado esto. Quiero probar si está todo bien. Y así seguimos otro día, porque sí, es que lo tuve que reiniciar 3 veces. No sé, o sea, empieza y se cuelga. No sé qué es lo que pasó. Antes de todo esto, se veía bien, se veía con calidad, tenía bajas de frames. Sí, a mí al parecer también. Sí, la adivinaste, la adivinaste. Era, ¿cómo era que se llamaba? Yo me perdí. Plocón, sí, era ese. Me hacía recordar a ese. Pero bueno, no, no sé lo que está pasando, porque supuestamente andaba todo bien, ¿no? Antes de que se cortara la primera vez, estaba andando todo bien, no había bajas de frames, no había... No se trababa, ¿no? Porque si no se trababa es, bueno, es cosa del internet ahora. Así que espero que me confirmen eso y de última hacemos un poco de la review de lo que hice hoy. Y nada, sigo con la parte de la armadura y terminamos de refinar el casco el próximo stream. Porque no, no, no puedo streamear así. Así que ahí espero que me confirmen. Encima creo que en YouTube no me está streameando, en Facebook tampoco. Ah, bueno, sí, en YouTube sí. En Twitch también. Y el problema es Facebook, al parecer. Twitch también. Bueno. Bueno, gracias. Le agradezco muchísimo igual por hacer el aguante de decirme si se veía bien, si se estaba escuchando bien. También por decirme que se cortó. Así que de verdad le agradezco muchísimo porque... Nada, no tengo mucha experiencia en lo que es hacer streaming, hago lo que puedo. Pero bueno, al parecer no, no fue mi culpa esta vez, fue del internet. Que no sé qué está haciendo, no sé qué. ¿Por qué se cortó? Porque supuestamente estaba andando bien. Así que bueno, de última voy a dar por cerrar este streaming. Voy a hacer un quick review de lo que hice hoy. Que no fue mucho porque nada, tenía. Si el internet está andando así, lamentablemente no, no creo que pueda hacer mucho. Bueno. Empecé con la forma con la cabeza de depredador, que la dupliqué. De ahí empecé, le bajé la resolución. Le bajé la resolución y con simple... De las herramientas de Temp Standard, Clip Build Up, Trim Dynamic, Polish, Move, son las mismas que venía usando. Empecé a esculpir, darle un poco más de forma, según las referencias que tenía y según lo que estaba buscando. Así que agregaba volúmenes. Y me estaba divirtiendo, yo la estaba pasando bien, pero no sé, tengo miedo que se vuelva a cortar ahora de nuevo. Así que de última. Avanzo un poquito más con esto y ya cerramos y de última después sigo el próximo domingo. Veo si entre la semana puedo hacer algo, pero creo que entre la semana se complica bastante. Así que bueno, espero
por lo menos lo poco que dieron, o le haya gustado o le haya servido, si es que estaban buscando eso. Después, justo acá, trabajando con las formas, esta es una forma sin querer para adelante y me gustó bastante, así que la dejé y voy a empezar a experimentar con eso, capaz que después la arregle. Seguí moviendo herramientas, seguí moviendo la parte con las herramientas de Move. Hago Dynamesh seguido. Así vuelvo a acomodar las formas que se perdieron. Con la herramienta Polish by Features corregí y aplané algunas formas. Empecé a agregar geometría y a corregir. Utilicé Polish by Features de nuevo. Después enmascarar. Todo también con Polygroups. Después va a quedar genial. Después voy a empezar a usar Polygroups. Acomodé un poco la forma y ahí quedó. A ver qué puedo hacer, si puedo avanzar un poquito más. Última hasta las 40 y de ahí cortamos por terminada. La máscara clásica, por así decir, de Predador es bastante redonda como esta y no me gusta mucho, quería un poco algo más agresivo, así que un par de referencias, voy a ir probando algunas cositas de algunas que me gustan y darle mi propio input a la máscara. Esta la forma general de esta me gusta bastante. Pero me di cuenta de que estaba bastante equivocado, así que voy a mover esta parte un poco más arriba porque así era esta referencia y creo que también va a quedar mejor. Para renderizar mayormente uso Keyshot. Usé muy poco 3D Max, o sea, 3D Max y V-Ray, pero siento que es un poco más potente V-Ray con 3D Max que Keyshot. Una opinión personal. Ahora voy a empezar a probar mandarlo a V-Ray de nuevo, pero usualmente estaba usando Keyshot. Y acá tenés, por suerte, el puente, que no tenés que como exportar en el OBG, después los mapas y ponerlo todo por separado, sino que con el puente directamente haces BPR y los manda a Keyshot directamente y de ahí empezás a trabajar las luces y demás. Es bastante, bastante fácil. Con 3D Max y V-Ray, bueno, tenía que portar los mapas, todo por separado, por así decir. Vamos a probar esta forma y si no me gusta, vuelvo para atrás. Las texturas con lo que es el puente de ZBrush con Keyshot las pasa directamente. O sea, apretás un botón y las pasa directamente. No tenés que hacer nada más que poner render, external render, Keyshot. O sea, obviamente tenés que tener todo el puente instalado. Apretás Keyshot y después apretás BPR y lo manda directamente al Keyshot que tenés abierto. Y ahí trabajas todo.
No tenés que exportar textura, nada. Tiene el puente ya preparado. Para V-Ray y 3ds Max sí tenía que exportar las texturas por separado y todo. Pero bueno, usualmente tampoco le meto mucho énfasis a que todo quede en UVs y cosas así porque, o sea, en mi línea de trabajo no se usa tanto eso más que para texturizar. No es como los videojuegos o cine, cosas así que necesitas tener las UVs bien hechas porque es prácticamente el 30% del trabajo. Voy a probar esto, realmente no me está gustando mucho. Creo que me gustaba la otra forma. Y bueno, lo que pasa a veces es con esto que las formas no te gustan mucho. Entonces, yo lo que hago es probarlo rápido. Y ahí veo si me gusta. Y si me gusta, sigo avanzando. Si no me gusta, vuelvo para atrás y no gasto más tiempo en eso. Apa. Apa, apa. Agarro. Sí, lo que parte de texturas no. Usualmente no se usa mucho. O sea, personalmente no lo uso mucho. Capaz que otros artistas que trabajan para coleccionables. Sí, gastan mucho tiempo. Sobre todo si lo tenés que mandar a V-Ray. Pero yo no utilizo mucho tiempo. Y en KeyShot queda bastante bien si lo trabaja bastante. Es medio difícil KeyShot en ciertas cosas, por así decir. En ciertos elementos para manejar es medio engorroso. Pero nada que con un poco de tiempo no se pueda solucionar. Hacer una prueba, vamos a mover esto por acá. Vamos a hacer así. Voy a duplicar esto. Y a esta. Vamos a un quick save por las dudas. Vamos a fijar que tenga el historial guardado. Sí, está guardado. Y voy a hacerlo para atrás para ver todos los cambios que hicimos. Ahí. Más. No, cancel. Ahí está. Bueno, esta es la que teníamos. Y la nueva. Déjame mover esto. Es esta. Y sinceramente, o sea, esta se parece mucho más a Depredador. Pero la otra tenía un par de formas que me gustaban. La parte del mentón y el pómulo me gustaba mucho más en esta. La parte del mentón, todo eso lo voy a dejar como esta. La parte de arriba sí voy a volverla a trabajar. Entonces esta vamos a hacer un poco más adelante. Sí, he visto que la gente le pone textura ultra realista a su modelo. Yo personalmente solo por placer haría lo mismo. Sí, inclusive, bueno, por ejemplo, para impresión, ponerle tantas texturas no sirve a veces porque no sale. No sale la impresión, así que tenés que ver qué textura le pones, qué cantidad le tenés que poner, porque muchas veces, a veces si le pones una textura que se ve súper realista en el render, después tenés que exagerarla al menos dos veces más
para que salga bien la impresión. Si no, prácticamente va a salir imperceptible. Gracias, querido. Queda bastante, bastante trabajo. Bueno, por ejemplo, voy a mostrar algo que vamos a trabajar después. Que va a ser. A ver, déjame hacer esto. Y esta se parece mucho a la de Predator. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con esta. Después voy a meditar en la semana con cuál sigo. Por ejemplo, los polygroups con los que vamos a trabajar. Va a ser, por ejemplo, vamos a hacer así. Control W, vamos a hacer así. No. Como para mostrarle un poco cómo va a ser lo que voy a mostrar en las próximas streams. Control W. Vamos con esto. Esto es súper rápido, ¿eh? Control W. Todas esas partes que quedan sueltas no deberían quedar, pero esto es como para mostrar lo que vamos a hacer, cómo vamos a separar las cosas. Bueno, quedan todas estas partes. Y por ejemplo, si después nosotros vamos a la parte de Deformation, ¿dónde estás? Poly by Features, me empieza a marcar algunas de las formas que voy a estar buscando. Todo esto después también vamos a subir la resolución y todo. Pero, por ejemplo, ya podemos ir viendo que algunas formas conservan la forma original y queda bastante prolijo. O sea, todo esto se ve con todos estos errores porque... nada, no lo enmascaré bien. Era a propósito de mostrar rápido. Pero con esta es una de las herramientas que sirve más para hacer hard surface. Bueno, que por ejemplo acá donde enmascaré se ve como un corte preciso, se ve como prolijo. Esa es una de las herramientas que voy a ir mostrando también. Así que vamos a de última cortar acá. Y ya la próxima... Espero poder mostrar un poco, si no lo que podría hacer es... Dije hasta la de 40, bueno, voy a mostrar un poco más ya que están dando bien internet. Ok. De última vamos a mojar esta máscara. Vamos a duplicar, vamos a seguir trabajando en esta, pero por las dudas vamos a duplicar la que tenía. Esta es la misma, sí. Vamos a esta. Vamos a darle quick save por las dudas. Duplicate. Y voy a mostrar un pequeño sneak peek de lo que voy a hacer en el próximo stream. Próxima clase, iba a decir, imagínate. Donde tenemos una buena referencia al pecho, esta. Thank you.
aclarar. Te lo corregimos después, no hay problema. Enmascaramos. También acá en parte del pecho quiero probar. Quiero probar un par de formas. Voy a seguir como es el original, pero lo quiero probar. Y vamos a apretar Extract. Ahí está el Double. A ver, un poco más grueso. Vamos a poner 0,03. 0,0. 0,04. 0,05. No, 0,05. Ahí está. A ver. Qué preguntita. Y esto, lo que le vamos a hacer, no, va de nuevo porque no me gustó, muy grande, era el 0,04, era el perfecto. 0,04. 0,0. Sí, tuve que estudiar anatomía, sigo estudiando anatomía prácticamente, bueno, la mayoría de los días. Justo estábamos hablando de esto al principio del stream. Pero nada, creo que la anatomía es una de las cosas más importantes. A mí me encanta la anatomía y siento que cada vez que más aprendo, menos sé. pero sí, tuve que estudiar anatomía y creo que es una de las cosas, o sea, si no lo más importante, creo que es una de las cosas más importantes para lo que es escultura digital de personajes. Además de lo que es composición y demás. Pero sí, la anatomía es súper importante. Hay que concentrarse, si bien en lo que es, por ejemplo, no estudiar de libros de anatomía de médicos, de medicina, porque son súper complejos y capaz que tienes cosas que no te utilizan. Pero, por ejemplo, libros o como cursos de anatomía para artistas, como Anatomy for Sculptors, Anatomy for Artists, súper útil. Justo estaba hablando al principio, acá tengo por ejemplo un libro de Ariel Olivetti y Martín Canale, de la editorial Dicese, que es Anatomía de Superhéroes, uno de los que recomiendo también. Tengo un par de otros libros que recomiendo, pero esto es también súper útil, donde se ven las proporciones, se ven los cánones en la cabeza, se ven los músculos, inserciones, cómo se van moviendo. A ver. Por ejemplo, del brazo. Cuerpo completo, con los nombres. Es súper útil esto. Un poco de forma. Esto es uno de los que recomiendo también. Y bueno, también Anatomy for Sculptors es buenísimo. Curso de Scott Eaton también. Scott Eaton es para mí uno de los mejores anatomistas del mundo. Pero sí, es súper importante anatomía. Yo sigo aprendiendo todos los días y creo que mientras más aprendo, siento que más me falta aprender. Así que es un aprendizaje constante, podría decirlo, de anatomía. Vamos con 003, me quedo muy grande. Bueno, esto hacemos un poco de Polish Eye Fitters. Sacamos esto. Ahí está. Nos vamos a Geometry. Nos vamos a City Measure. Bajamos el poligonaje. Subimos estas dos. Y nos queda perfecto para acomodar. Nos vamos a Move. Hacemos buscando un poco más de forma, vamos a darle un cermello un poco más grande. Esto prácticamente es lo que voy a estar mostrando, un proceso bien hecho en el próximo stream. Pero bueno, esto es todo por ahora.
Buenísimo, voy a fijarme, me sirvió alguna vez, me regalaron un libro de Trenes Max para que vaya aprendiendo para el 2003. Sí, no, encima lo malo de... O sea, Trenes Max ha cambiado muchísimo, va cambiando todos los años muchísimo, así que si por ejemplo estudias o ves un tutorial, o sea, estás usando el 2017, 2018, 2019, ves un tutorial del 2010 y casi toda la interfaz es diferente, tiene un montón de cosas diferentes, así que sí, te recomiendo casi siempre, si aprendes un programa, ir con tutoriales actualizados, un año, 2 años máximo, porque hay muchas cosas que van cambiando. Si bien hay muchas cosas que no, y te pueden servir tutoriales como más viejos. Sí, del 2003 a 3 Max era totalmente diferente. Era totalmente diferente. Me ha pasado. Me pasó cuando estudié con 3 Max. Así que nada. Bueno, esto va a ser todo por ahora. Voy a tratar de hacer el otro domingo con un poco más de tiempo. Esculpir la parte de la armadura, terminar de esculpir y empezar con los polygroups del casco. Todavía estoy medio indeciso. Estoy medio indeciso. ¿Cuál casco, con cuál casco quedarme? No sé si este o este. El segundo se ve como muy depredador, pero el primero tiene un par de formas que me gustan un montón y no sé qué es exactamente. Tiene un, no sé, se ve como mucho más feroz, se ve como, no sé. Está bueno, me gusta. Este casi diseño propio, por así decirlo. Capaz que empiece a explorar un poco más de forma de estas y totalmente, o sea, la esencia del depredador está. Ya es un casco de depredador, depredador. Pero este me gusta bastante, no voy a decir que no. Así que capaz que siga con estas y a fines ilustrativos es un sketch con ideas personales que quiero hacer. También hay que acomodar los pelos, estar simétricamente. No, no me gusta mucho la simetría. También mejorarlo un poco, agregarle textura. Sí, en el próximo stream quiero terminar de hacer el casco. O sea, terminar el sketch del casco, porque quedaría mucho trabajo. Y sketchear prácticamente toda la parte de la armadura. Que quiero hacer un par de ideas personales en esta parte, en el hombro y también en el pecho. O sea, quiero basarme en los diseños originales de Depredador. Pero quiero darle mi propio rediseño, por así decir, como hice con el casco. Si bien me está basando en las cosas que vi, hay un par de formas que me gustaron bastante, que las salieron porque salían. Así que sí. Eso sería todo por ahora y bueno, espero... Voy a tratar de ver si me puedo hacer un tiempo entre semana, que no creo. Gracias, Roberto. Un miércoles, pero no, no creo. Voy a tratar de hacerlo el domingo. Pero un poco más de tiempo, unas 3 horas capaz. Así puedo cubrir un poco más de costa y ver si lo puedo ir avanzando un poco por mi cuenta. De última, el casco, avanzarlo un poco y explicar qué es lo que hice. Va a estar bueno eso también porque barro un poco de tiempo y directamente después empiezo con la armadura. Así que nada, bueno, voy a pensar qué voy a hacer. Y seguramente el próximo domingo voy a estar streameando un poco más. Así que nada. Les pido disculpa por los cortes que hubo. Ahora me está saliendo que está todo perfecto en el stream. Así que ha sido de internet. Son cosas que no se puede controlar, salvo tener dos o tres servicios a la vez. Que bueno, no se puede por este momento. Pero bueno, espero que les haya servido lo poco que pude mostrar. Las pocas técnicas que pude mostrar con la armadura. Espero mostrar un poco más de técnicas. Así que nada, nos vemos el próximo domingo y que anden muy bien. Muchas gracias por quedarse a ver.